Buenas tardes. Buenas tardes, Aníbal. Buenas tardes, Pedro. Buenas tardes, Julio Alberto. Pedro y Aníbal, habiliten el micrófono. Doña Consuelo, buenas tardes. Patrón, Pedro, buenas micrófono. Tardes, Pedro. Julio, habilita el sistema de video que no está habilitado en tu caso, por favor. Sí. Okay. Y Pedro, el micrófono. Pedro parece que no quiere hablar. No. Aníbal, vamos contigo. ¿Qué tú crees? ¿Qué tenemos pendiente? Que después queremos cogerle llamadas porque queremos que ser esta tarde. Vamos a ver si podemos ayudar a la gente a que entienda algunas cosas también. No tienen que salir a buscar tarjetas a ninguna parte. No tienen necesidad de buscar tarjetas de solidaridad. Nada, por favor. La tarjeta, quédese en su casa. Quédese en su casa. Porque usted no va a tener la tarjeta, quédese en su casa y va a salir a buscar ni con una tarjeta. ¿Verdad? Así es, doña. Así es. Okay. De hecho, hay un mecanismo que se ha dispuesto, han anunciado las autoridades de... dígame. A Pedro, que no se oye. Ah, Pedro, no te escuchas, por favor, habilita tu micrófono. Y no podemos venir con pijama, esto. A Pedro, a ver el teléfono. Vamos, Aníbal. Bueno, decía que las autoridades han previsto un mecanismo porque hay personas que no tienen todavía la tarjeta Solidaridad. Hay personas que van a recibir este beneficio aún sin tener la tarjeta Solidaridad, y para ello se va a estar usando la cédula de identidad electoral, que tiene un código de barras que se va a habilitar para que la persona, a través de ella, pueda ir a los comercios a realizar los consumos, dentro de todas estas medidas que se han tomado. Yo pienso que ha habido un poco de, y es comprensible hasta cierto punto, de desesperación por parte de la gente, ansiedad que pasa en casos como este, pero es necesario hacer el llamado a la calma de nuestra ciudadanía. Sabemos que son momentos apremiantes, pero se está trabajando para que ustedes, de manera segura, sin que haya peligro de contagio, de contaminación, usted reciba los recursos que se van a proveer para realizar sus consumos. Que no tienen, Aníbal, que no tienen que ir a buscar nada, ninguna parte, ninguna tarjeta, nada. Es correcto, doña. No precisamente tienen que salir de su casa. Aún usted no tenga la tarjeta, no salga a buscar tarjeta. Y los que tienen tarjeta de solidaridad le van a hacer el depósito en sus cuentas. ¿Ok? No tienen que salir. Pedro, ¿estás ya comunicado, Pedro? Sí. Adelante, Pedro. No, parece que no, porque bueno, veo el micrófono apagado de Pedro. Julio Alberto. Buenas tardes, doña Consuelo. Buenas tardes a todos. Ustedes saben que no me pueden ver porque parece que mi cámara tiene problemas, pero okay, sí, pero estás ahí. Perfectamente, así sí es, y estamos por aquí saludando primeramente a toda la audiencia del Sol de la Tarde y felicitar el trabajo que están haciendo ustedes, llevar información. Yo creo que en medio de la crisis, claro, la gente necesita información. Y como usted bien planteaba, doña Consuelo, información veraz. Nadie necesita ir a Megacentro a buscar tarjeta Solidaridad. Exacto. Aquí, en medio de esta situación, hay mucha gente que apuesta al caos, apuesta al desorden para intentar pescar en río revuelto. De hecho, sí, por las redes han circulado un sinnúmero de imágenes aludiendo a supuestas compras y adjudicaciones, donde no presentan ningún tipo de sello, donde no se presentan ningún tipo de empresa. De hecho, ha habido hasta desmentidos de empresas que le adjudican esa supuesta licitación. Hola. Aquí se habló de que adelante, Julio. Supuestamente había una empresa, un consorcio que se llama Ecosisa, que es propiedad de una persona que era a quien se le adjudicó una licitación. Luego salió la propia empresa desmintiendo de manera categórica. Pero tú sabes quién fue que hizo la denuncia, Julio. Busca a ver quién hizo la denuncia. Pero déjalo ahí. Lo voy a dejar ahí. No, sí, déjalo ahí. Lo voy a dejar ahí, así es. Mira, hay un tema que yo quiero que ustedes, si son tan amables, salvo el tema que ustedes tengan, pero yo creo que esto es una de las cosas que tenemos que tener también prioritariamente. La cuestión, ya la Junta publicó la boleta en el periódico El Caribe, ya sale, ya la distribuyó en los partidos, salió la información de que desde ayer, ¿ok?
dice que aunque los partidos minoritarios están en desacuerdo que se continúe con estos trabajos por la crisis sanitaria por el coronavirus, la Junta procedió a enviar vía correo electrónico las papeletas. La opinión de ustedes con respecto a esto, porque esto es de los temas importantes, porque ustedes saben muy bien, y estábamos hablando Ángel y yo, que ya el grupo de partidos que está con Fuerza del Pueblo, no todos, porque ya hubo uno que salió y aclaró esta mañana a don Julio Martínez Pozo que ellos no estaban de acuerdo con esa posición de prorrogar el plazo para julio, las elecciones. Y eso es José Fran Peñaguaba, que comenzó con esas posiciones. Ahora, Julio dijo esta mañana que había dado unas declaraciones, que se habían dado unas declaraciones en el sentido de hacer un cambio tal que no haya una segunda vuelta. ¿Cómo se haría eso? Eliminando alguna candidatura presidencial. Entonces decía Julio Martínez Pozo con mucha lógica, pero la única candidatura presidencial que podría ser representativa para que se evite una segunda vuelta, la de Leonel. Tiene que ser la de Leonel Fernández, tú no tienes que darle mucha vuelta. Entonces Peñaguaba, José Fran Peñaguaba llamó y dio 200 explicaciones de que no, de que sí, que esto, que lo otro, que la constitución, que por encima de la constitución, que si sí o que si no, lo que fuere. Pero hay la posibilidad, Julio se queda como con la duda, y es lo que yo quiero transmitirle a ustedes, porque creo que esto es muy importante, se queda con la duda de si realmente lo que se está planteando es eliminar alguna candidatura, que nosotros se lo habíamos dicho. Leonel, en lugar de hacer una candidatura, apoya a Luis desde el principio, ya se acabó esto, hace mucho que se lo dijimos. Pedro. Mire, yo quiero para ese tema, y luego me va a permitir leer una nota que me enviaron de la Vicepresidencia de la República con relación al tema de los pagos que se iniciaron. Pero primero voy a contestar para no salir del tema. Eliminar candidaturas, por eliminarla, nadie tiene esa facultad, porque son derechos constitucionales, el derecho a elegir y ser elegido. La ley electoral establece plazos para inscripción y retiro de candidaturas. La única posibilidad de que eso pueda materializarse es si un candidato de los varios que tenemos en el escenario, y como bien usted señala, solamente hay un candidato que puede provocar una segunda vuelta, que es el doctor Leonel Fernández Reina, que si él renuncia a esa condición de candidato, no acude, su partido no puede ir aliado al PRM con una alianza formal. Entonces él perdería la oportunidad de tener un partido mayoritario, porque todo el mundo sabe que por menos que saque, sacará más del 5%. El doctor Leonel Fernández, por muy mal que le vaya en el escenario, sacará, y creo que una de las cosas, de los objetivos puntuales que el doctor Fernández tiene en este momento, que es convertir su Fuerza del Pueblo en un partido mayoritario que le permita a él manejar recursos económicos para en un próximo torneo electoral, en el año 2024, sea él candidato, o sea quien sea, o sus candidatos a regidores, su candidato a alcalde, diputado, puedan ir armando una estructura política que pueda ser exitosa en el año 2024. Yo no veo un escenario para que nadie se retire, porque usted no le va a decir a Guillermo Moreno, retira. Claro. Él tiene el derecho de presentarse. Entonces, ¿qué ocurre? Aquí lo que puede materializarse es un gran acuerdo político con los actores, como yo lo repetí la semana pasada, Leonel Fernández, Luis Abinader, Gonzalo Castillo y Danilo Medina. Ellos cuatro, Danilo Medina porque es el presidente de la República, es el líder de la nación. Y sumarle a esto, bueno, pues el órgano electoral. Aquí no hay un escenario para llegar a un acuerdo de suspensión o prorrogación de elecciones para sociedad civil. No, que se olviden de eso, que ahí no van ellos a brillar. Así es. No van a brillar, es un escenario para que los cuatro líderes del partido, del país, se sienten, analicen el escenario actual que tenemos por el tema del coronavirus, por el tema del tiempo que se ha perdido en la campaña para ellos presentar sus propuestas, y puedan estos, pues, prorrogar esto, pasa el coronavirus, un mes, dos meses, lo que Dios nos ayude, y ojalá y sea pronto,
Entonces tendrían tiempo de volver a reestructurar sus planes de campaña y presentarle su propuesta renovada al electorado. Pero la Junta, ¿tú crees que la Junta tiene la obligación de seguir su ruta de convocación de convocatoria de las elecciones, Pedro? Como obligación. Como sí. Obligación tiene, sí. Tiene la Junta que no puede pararse. La Junta tiene que seguir con su tarea porque eso es un mandato de ley. Exacto. Es muy un bien. Mandato de ley, no es que ellos quieran o no. Ellos muy tienen bien. Que continuar. Una suspensión del proceso solamente puede darse con un acuerdo de nación de esos cuatro líderes. Perfectamente. Nosotros vamos a parar los comentarios aquí porque tenemos los teléfonos ya. Después vamos también, Pedro, lo que tú leíste, por cierto, lo hemos estado leyendo, importantísimo. Déjeme decir hay que esto, orientar doña. A la gente de que no tiene que salir a buscar ninguna tarjeta sí. A ninguna parte, sí. Ángel. Si usted antes me de permite, que... Rapidito. Después sí. De Ángel, después de Ángel. Sí, de... vamos. Sí, para cerrar el caso anterior, porque Pedro va a leer un documento. Sí, pero después de la llamada, Pedro, por favor. Sí, sí, que tenemos ya, exacto, por favor. Quiero decir, en función de esa boleta que usted ha presentado varias veces ahí. Sí. Yo hice un ejercicio. Ajá. Y sumé los votos por partido en función de las alianzas que están ahí. Ahí hay 11 partidos que llevan la candidatura de Gonzalo Castillo. 7 que llevan la candidatura de Leonel Fernández y 7 que llevan la candidatura de Luis Abinader. Cuando yo sumo esos datos, el PLD gana 20 provincias. El PRM gana 12 provincias. Bueno. Ya yo no voy a decir nada, te lo agradezco. Y porque... Leonel termina con casi 8% en esos resultados. Okay, eso es una proyección gracias. A mayo. No, de esa boleta que doña Consuelo tiene en la mano. Okay. Pues bueno, ahí está. 11 partidos con Gonzalo, 7 con Luis, 6 con Leonel y el resto va individuales. Gracias. Vámonos con las llamadas telefónicas para que opinen de esto o nos hagan preguntas. Pedro, vamos a contactar.